Estamos con la ex capital de la República, Comayagua, Lenín. Continúa la toma del Palacio de Justicia. Se habla de que no hay personal suficiente. Más de 880 expedientes en ocasiones atendidos por una sola persona. ¿Qué hacer? Adelante, Lenín. Buen día. Este es un informe especial. Así es, muchísimas gracias. Segundo día consecutivo de esta toma en las afueras del Palacio Judicial en la ciudad de La Paz. No ha habido respuesta, no ha habido respuesta. Bueno, vamos a charlar aquí con las personas que están en este momento en esta toma, porque ya es segundo día consecutivo, abogado. ¿Qué les han dicho? ¿Les han resuelto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué continúan ustedes todavía aquí? Muchas gracias. Aún seguimos con la toma pacífica porque nos han resuelto el nombramiento del personal que nosotros necesitamos para erradicar la mora judicial aquí en el Palacio Judicial de esta ciudad de La Paz. Así que estamos todos los abogados del capítulo de La Paz, la sociedad civil también que nos acompaña, porque este no es un problema que no solo nos perjudica a los abogados, sino que a la sociedad en general, porque justicia tardía no es justicia, y aquí los procesos judiciales para admitir una demanda, dos meses y medio, una sentencia, tres meses, porque los dos jueces que tenemos cubren aproximadamente hasta el momento de este año 900 expedientes y pues no se dan abasto. Cuando resuelven, dicen, por exceso de trabajo resolvemos hasta esta fecha. Entonces necesitamos que nos nombren un juez de letras, por lo menos, aunque sea interino, para sacar esta mora judicial. Ahora bien, ustedes ya a esta altura ya es de pedirle directamente un diálogo de altura, ¿va? No que manden emisario, que manden cualquier pelagato, como podemos decir, sino que les den una respuesta seria, abogado. Exactamente, nos mandan de manera verbal que nos van a solucionar. Queremos por escrito que venga alguien de Tegucigalpa, que mande el presidente de la Corte, el presidente Rolando Argueta, a una persona, ¿verdad?, seria, con un documento que diga, este es el personal que voy a nombrar, y así nosotros, pues lógicamente, suspendemos esta toma y estamos abiertos al diálogo, porque lo que queremos es erradicar la mora judicial. No crea a Lenín y no crea a la población que estamos aquí, porque queremos. Nosotros perdemos de trabajar, no tenemos un trabajo estable, sino que dependemos, pues, de los clientes, y los bufetes están cerrados. Ahora bien, ustedes van a estar entonces aquí hasta que les dé respuesta, ¿va? Así es. Nosotros seguimos aquí firmes hasta que se nos solucione, se nos nombre el juez que necesitamos, ¿verdad? Lo demás está bien, pero el juez es imperioso y hay presupuesto, hay dinero, así como hay presupuesto para otras cosas, hay presupuesto para darle justicia a la población de La Paz y al departamento. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en las afueras del Palacio Judicial, donde por este lado se encuentran un grupo de abogados que están en esta toma de las instalaciones. Y en el otro sector, tal vez mi compañero David Matute me hace un paneo, se encuentran pues los empleados de este lugar, que aunque haya toma, ellos tienen que estar aquí ubicados, porque pues así les han dicho, pues entonces tienen que estar ellos aquí hasta que los despachen, ¿verdad? Así que tienen que estar todo el día, aunque no estén trabajando, pero tienen que estar todo el día aquí en este lugar. Es lo que les puedo informar, compañeros, desde La Paz. Estaré siempre pendientes de cualquier actividad que ocurra aquí en este lugar. Bueno, gracias a nuestro compañero, muchas gracias a Lenín Acosta. De inmediato retomamos cámaras.